Panorama, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticieros Panorama en su segunda emisión. Gracias por estar con nosotros en esta tarde de 27 de mayo de 2020. Gracias por sintonizarnos y por mantenerse informado a través de nuestras plataformas digitales. Gracias también a quienes nos siguen diariamente a través de los sistemas de cable en la cuenca del Papaloapan. Temas importantes que vamos a estar abordando el día de hoy. Bueno, pues hoy por la mañana 12 personas fueron encontradas fallecidas en inmediaciones del mercado de abastos de la ciudad de Oaxaca. Le voy a tener el reporte de qué fue lo que sucedió en ese lugar. También, pues, dice el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que de iniciarse las giras, de una vez que se ponga esta nueva normalidad, que estaría iniciando el próximo 1 de junio, de acuerdo al semáforo que se va a aplicar, la primera gira que haría sería hacia pues la ciudad de Cancún. Allá iría el próximo martes. Esto, bueno, va dependiendo de lo que vayan diciendo las autoridades sanitarias. Y también, bueno, pues comentarle que, pues, debido a que Xalapa de Díaz entró ya a la lista epidemiológica de casos COVID, pues van a suspender las actividades en el Palacio Municipal. Esta información y mucho más en Noticieros Panorama. Iniciamos. TLT y TV Bus Televisión presentan Noticieros Panorama, segunda emisión. Líderes de organizaciones y comerciantes de la Central de Abastos de Oaxaca acordaron tomar medidas para disminuir el riesgo de contagios de COVID-19 y así protegerse y al mismo tiempo a sus clientes y familiares. Por ello se elaboró una agenda de los días en que abrirán los comercios dependiendo del tipo de giro. El horario que acordaron los líderes y comerciantes quedó de la siguiente manera. La zona seca trabajará en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, solamente los días jueves, viernes y sábado. La zona húmeda trabajará en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, todos los días de la semana. La zona de pan y comedores trabajará de 8 de la mañana a 6 de la tarde, todos los días. El mercado Lázaro Cárdenas trabajará en un horario de 9 de la mañana a 7 de la noche, solamente los días jueves, viernes, sábados y domingos. La avenida Central y la zona de Tepepan trabajará en horarios de 9 de la mañana a 7 de la noche, los 7 días de la semana, a excepción de los negocios que no vendan productos de primera necesidad. Estos trabajarán solo los días jueves, viernes y sábados. El pasillo verde y o de contingencias trabajará en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, los días jueves, viernes y sábados. Las casetas de periférico trabajarán en horario de 9 de la mañana a 7 de la noche, los 7 días de la semana. Las bodegas de frutas trabajarán en un horario de 8 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a domingo. Los módulos Oriente y Poniente trabajarán de 10 de la mañana a 6 de la tarde, todos los días de la semana. Las maderas mancomunadas trabajarán en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, también los 7 días de la semana. La zona de Tianguis, el mercado de Loza, el Corralón, Nejaperos, Cosijopi y Diagonal de Mercaderes cerró a partir de este lunes 25 de mayo y abrirán hasta el 8 de junio del presente año. Esa nueva modalidad de trabajo inició este lunes 25 de mayo y se mantendrá hasta nuevo aviso. Asimismo, todos los comerciantes deberán portar cubrebocas de manera obligatoria. Esto con el fin de poder regresar a la normalidad lo antes posible. Asimismo, se pide a los comerciantes que lleven a cabo todas y cada una de las medidas de salud e higiene. Con información de Mario Romero, reportó Jorge Acevedo. Bueno, pues así van a estar trabajando allá los locatarios del mercado y de la central de abasto de la ciudad de Oaxaca. Estos acuerdos se tomaron de manera interna entre los líderes de las organizaciones que tienen presencia ahí, junto con locatarios. Esto, pues, para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19. Y es que le digo, el presidente municipal Osvaldo García Jarquín dijo que esta zona de la ciudad de Oaxaca es un foco rojo de infección de COVID-19. Y bueno, pues son las acciones que se tomaron. Se hablaba de que iban a cerrar en su totalidad la central de abasto y el mercado de abasto, pero pues esto no ocurrió. Se pusieron de acuerdo y de esta manera, bueno, pues se busca que haya menos personas en ese lugar y así disminuir los contagios de COVID-19. Y bueno, pues como lo escuchábamos en esta información, hay algunos locales, algunas zonas que pues no van a abrir durante varios días, otros lo van a hacer 3 días a la semana, unos lunes, martes y miércoles, otros jueves, viernes y sábado, otros 4 días a la semana, así va a estar siendo, ¿no? Pero el tema aquí que preocupó a locatarios es que en redes sociales se empezó a comentar que había algunos robos, algunos locales habían estado siendo
robados. Y bueno, pues esto generó que un grupo de locatarios de ahí de la central de abasto de la ciudad de Oaxaca, pues realizaran una protesta en las oficinas de la coordinación de este inmueble. Ellos están exigiendo que se les dé acceso al área en donde se han reportado los robos durante los últimos días, porque le digo, en las redes sociales empezó a circular la información de que se estaban registrando saqueos en algunos locales comerciales. Esto desde luego pues generó que los locatarios se alertaran y acudieran ahí al mercado de abasto a supervisar, a ver cómo estaban sus locales. Sin embargo, pues se encontraron con que los accesos están cerrados y pues no les permitían entrar, y por ello se manifestaron de esta manera para exigir que les permitan revisar qué fue lo que les robaron en caso de que así haya sido. Y le digo que pues a partir del lunes 25 de mayo, líderes y comerciantes acordaron pues tomar medidas para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19 y así pues protegerse los propios locatarios junto con sus familias y sus clientes. Y bueno, pues para ello, le digo, se elaboró esta agenda que le acabo de presentar, y así se va a estar trabajando en los en el mercado de abasto y en la zona de la central de abasto de la ciudad de Oaxaca. Así es que, bueno, pues así está el tema con los comerciantes del mercado de abasto. Y hoy por la mañana hubo un incidente ahí muy cerca, en las inmediaciones del mercado de abasto. Pues dos personas del sexo masculino fueron encontradas sin vida en distintos puntos. Se alertó a las autoridades de la Policía Municipal, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía del Estado. Acudieron a hacer el levantamiento. Este es el reporte de mi compañero Luis Jerónimo, que muy temprano acudió a esa zona a reportarnos este incidente. ¿Qué tal para nuestros amigos de TV Bus, de TV Bus Televisión? Pues bueno, esta mañana nos encontramos aquí sobre el periférico, donde pues dejó de existir esta persona de aspecto crónico, quien se encuentra aquí frente a este negocio, esta ferretería. Ya los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones están haciendo el reconocimiento y los peritajes correspondientes. Este individuo, quien viste una playera roja, un pants negro, unos zapatos negros, bueno, pues ya se encuentra los elementos aquí haciendo los peritajes correspondientes. Al parecer ya tiene horas de haber fallecido, ya que su cuerpo se encuentra rígido. El área en este momento ha sido acordonada por elementos de la Policía Municipal, quienes fueron los primeros en arribar al lugar. Ya la Agencia Estatal ha hecho algunos reconocimientos de la persona. Y en breve será trasladado para llevar a cabo la necropsia. Bien, amigos, pues esto es lo que se está suscitando en este momento aquí sobre el periférico. Este individuo cayó cerca de donde se encuentra el filtro, ubicado por parte de los elementos de la Policía Municipal Estatal para los ingresos al mercado de abasto. ¿Qué tal para nuestros amigos de TV Bus Televisión? Pues nuevamente ya estamos aquí con ustedes para informarles de este segundo cuerpo que se encuentra aquí en mediaciones del mercado de abastos, sobre la calle de Cosijopí. Ya elementos de la Policía Municipal han acordonado nuevamente el área en espera de la Agencia Estatal de Investigaciones para hacer el levantamiento del cuerpo. Este segundo cuerpo que se ha encontrado en estas inmediaciones se encuentra aproximadamente a 400 metros del primer cuerpo que le dábamos a conocer hace unos momentos. Esta persona que ha quedado aquí en la banqueta, pues viste una playera color azul cielo, pantalón de mezclilla color azul claro, calcetines, no tiene calzado, solamente calcetines color gris, y sobre el rostro ya le han colocado un suéter color café. Así como se encuentra el cuerpo en este momento, en estado de, en espera de que arribe la Agencia Estatal de Investigaciones para hacer el levantamiento del cuerpo. De la misma manera, del cuerpo anterior a este se ve que son personas de situación de calle, crónicos, quienes han perdido la vida. Ahí vemos la unidad de la policía que mantiene el resguardo
del área, mientras hace su arribo los de la Agencia Estatal de Investigaciones. Bien, pues ahí les dejamos estas imágenes de lo que se está suscitando esta mañana de miércoles aquí en la ciudad capital, con el deceso de dos personas en la vía pública. Pues que siga teniendo una excelente tarde. Bueno, pues así lo reportaba mi compañero Luis Jerónimo, la aparición de estos 12 cuerpos de hombres que lamentablemente perdieron la vida en la calle. Se habla de que pues es muy probable, o prácticamente un hecho, podríamos decirlo así. Decimos probablemente porque todavía no lo ha confirmado la autoridad. Se podría tratar de dos personas que vivían en situación de calle y son altas las sospechas de que pudieron haber muerto también por el tema de COVID-19, debido a que, bueno, pues esa zona es de alto contagio y pues sabemos que las personas indigentes pues no tienen los cuidados. Si de por sí nosotros no tenemos los cuidados suficientes, ahora imagínense una persona en situación de calle, pues es mayor el riesgo de contagio. Se habla que podría ser tema COVID. Y bueno, pues se está circulando también un video de cómo se levantó a uno de los cuerpos. Si producción me indica si ya lo tenemos listo para presentárselo, para verlo. Así levantaron uno de los cuerpos que fueron encontrados el día de hoy en las inmediaciones de del mercado de abasto. Bueno, pues ahí pudo ver usted cómo prácticamente amarraron, envolvieron este cuerpo en esta bolsa negra. Había una persona que estaba con la indumentaria de los servicios de salud para evitar contagiarse. La otra persona pues traía su cubrebocas, traía guantes y venía también pues con ropa oscura, ropa manga larga, para pues evitar tener contacto con esta situación. Sobre todo le digo, porque una de las posibilidades del fallecimiento de estas dos personas puede ser por COVID, debido a pues que esta zona del mercado de abasto es una zona de riesgo. Así lo han dado a conocer las autoridades, y es que pues es mucha la gente que llega a este lugar a realizar sus compras, y pues el tema es que están expuestos. Le digo, si nosotros que pues tenemos la posibilidad de cuidarnos bien y no lo hacemos, pues ahora imagínese una persona en situación de calle. Por eso es muy importante esta situación. Vamos a esperar cuál es la información que dan las autoridades sanitarias para pues determinar si en verdad fallecieron por COVID o por algún otro padecimiento que tuvieron, o incluso usted también vaya a saber si pues algún hecho violento. Pero ya esto lo tendrán que decir las propias autoridades y estaremos atentos para comunicárselo a todos ustedes. Y bueno, pues de esta manera vamos a una pausa comercial. Enseguida regresamos aquí a Noticieros Panorama. Una de la tarde con 21 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Noticieros Panorama, segunda emisión. Tenemos algunos mensajes, algunos comentarios que nos están haciendo en las transmisiones en nuestras plataformas digitales. Nos comenta Javier Hernández Hernández, dice: en la calle Prolongación Independencia, entre Ponciano Arriaga y Emiliano, cerca de una bodega de enfriadores, en el mes de enero, rompieron las calles para arreglar un drenaje. Lo arreglaron, pero no la volvieron a pavimentar. El tramo que rompieron nada más lo rellenaron con la misma tierra que sacaron. Y bueno, pues dice que la verdad es un peligro para los automovilistas y peatones, pues se está hundiendo esa parte. Es una denuncia que nos hace Javier Hernández Hernández. Y bueno, pues también hacemos del conocimiento a las autoridades del gobierno de Tuxtepec para que tomen cartas en el asunto. Es la avenida, la Prolongación Independencia, entre
Ponciano Arriaga y Emiliano Zapata. Es este tramo que, bueno, pues están denunciando que se rompió el pavimento para hacer algunos trabajos, pero ya no volvieron a pavimentar esa parte, nada más lo dejaron con la tierra que sacaron pues para realizar estos trabajos. Así es que pues ojalá el área de obras públicas, de servicios públicos también, pues tomen cartas en el asunto, acudan a ver y se pueda reparar este incidente. Y si se trata de algún particular, bueno, pues también pedirle que se coloque el pavimento que tuvo que romper para realizar estos trabajos. Así los comentarios, y lo invitamos para que pues también nos haga llegar su opinión acerca de todos los temas que le estamos presentando, y también, como en este caso particular, pues alguna denuncia, alguna queja que tenga usted, también puede hacer uso de nuestros espacios. Vamos con más información que tenemos para ustedes. Y bueno, pues en plena contingencia se siguen haciendo diversos cambios. Ahora fue en el Tribunal Estatal Electoral. Nombraron a Elizabeth Bautista como presidenta de este Tribunal Estatal Electoral en el estado de Oaxaca. Y bueno, pues en el marco de la pandemia que se vive en el país, el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca tuvo cambios. Por unanimidad de votos, el Pleno nombró a Elizabeth Bautista Velasco como la nueva presidenta de este tribunal. En su discurso aseguró que trabajará en cuatro ejes. Explicó que su trabajo, en conjunto con los demás magistrados, será basado en cuatro ejes, que son el de eficientar la organización interna del tribunal. El segundo eje será ser más eficaz en el trabajo apoyándose de la tecnología. El tercer eje es la transparencia de los recursos. Y el cuarto es el que en el que se va a trabajar, es la capacitación del personal con la finalidad de brindar un mejor servicio. Tras asumir este cargo, la presidenta pues recién nombrada explicó que ella se convierte en la magistrada presidenta número 12 de los tribunales locales del país, lo que representa un 37.5% en el tema de la paridad de género, por lo que reiteró que seguirán avanzando para alcanzar la paridad igualitaria. Elizabeth Bautista Velasco estará por los siguientes 3 años y quedó en sustitución del magistrado Miguel Ángel Carballido Díaz. Son los cambios que están realizando en el Tribunal Estatal Electoral del estado de Oaxaca. Vamos ahora a la región mixteca, al municipio de Huajuapan de León. Allá le comento pues que personal del área de comercio del gobierno municipal de Huajuapan de León, que es la Coordinación de Comercio, Espectáculos y Regulación de Bebidas Alcohólicas de este municipio de la zona mixteca, clausuraron un negocio de abarrotes que vendía bebidas alcohólicas fuera del horario que estableció la autoridad municipal. Fue el pasado 3 de abril cuando el gobierno cuando el gobierno municipal de Huajuapan de León restringió la venta de bebidas alcohólicas, así como el cierre de bares, cantinas, centros nocturnos y establecimientos que se dedican exclusivamente a la venta de estos productos. Una de las sanciones que se acordaron fue el de clausurar de manera temporal los comercios que no acataran esas medidas, que fueron anunciadas en una primera instancia por el gobernador Alejandro Murat y replicadas por el gobierno de Huajuapan de León debido a esta emergencia sanitaria por el COVID-19. Así es que pues en Huajuapan clausuraron esta tienda de abarrotes, que pues aprovechando que podía estar abierto por el tema de ser un negocio con actividad, aprovechaba para vender bebidas alcohólicas. Es por ejemplo en esas tiendas de conveniencia que hay en prácticamente todo el territorio nacional, pues sí, siguen vendiendo bebidas alcohólicas, pero por ejemplo en el caso particular de Tuxtepec, a las 6 ya no, a partir de las 6 de la tarde ya no venden bebidas alcohólicas, pero sí siguen vendiendo otros productos de primera necesidad. Pero bueno, pues no lo hizo así esta tienda de abarrotes en Huajuapan, y por ello pues la tuvieron que clausurar las autoridades municipales. Otro municipio que entró a la lista de lista epidemiológica fue Xalapa de Díaz. El pasado lunes, en el corte de lunes por la noche, Xalapa de Díaz aparecía ya con casos positivos de COVID-19. Esto provocó desde luego que se tomaran ciertas medidas. El presidente municipal de este lugar pues dijo que se va a suspender el servicio en el Palacio Nacional por esos casos ya confirmados de COVID. Tras darse a conocer que en el municipio de Xalapa de Díaz ya hay 2 casos de COVID confirmados hasta este lunes, el presidente municipal Jesús García dio a conocer que habrá algunas medidas con la finalidad de evitar que haya más casos.
El motivo por el cual estoy realizando el video es para dar la lamentable noticia de que ya contamos con dos casos positivos en Jalapa de Díaz. Les reitero, como ayuntamiento hicimos lo que pudimos, hicimos lo que estaba en nuestras manos para tratar de contener esta enfermedad. Lamentablemente era algo que no podíamos evitar, yo se los aclaré, se los dije. Les pido ahora de la manera más atenta y los exhorto nuevamente a que pongamos un poco de nosotros, un poco de nosotros mismos para poder sobresalir en esta pandemia, ya que el virus se encuentra deambulando en Jalapa de Díaz. Ya son dos casos, posiblemente haya más porque contamos con varios casos sospechosos, inclusive unas muertes sospechosas en Jalapa. De que no se va a tener más visitas en el municipio, en el ayuntamiento, queda oficialmente cerrado, no se va a atender más que situaciones de urgencia. No voy a atender yo ya visitas o a personas a menos que sea algo realmente urgente. Hizo un llamado a la población a sumarse y a informar en caso de que presenten síntomas y así, y de ser COVID, estarían tomando todas las medidas. Que la gente aún no acepta que sea propiamente el virus. Si llegan a presentar síntomas, por favor, repórtenlo. Nosotros vamos a estar al pendiente de los avisos que nos den. Necesitamos de la colaboración de todos. Asimismo, aseguró que estarán informando a la población los casos que se vayan presentando para que se vaya creando una conciencia entre los ciudadanos y sobre todo tomar todas las medidas a seguir. Con edición de Jefet Carrillo, informó Dora Timoteo. Bueno, pues se suspenden las actividades en el Palacio Municipal de Jalapa de Díaz por estos casos ya confirmados de COVID-19. Algo que, bueno, pues son medidas que van tomando los municipios que, en una primera instancia, no formaban parte de esta lista epidemiológica, pero pues debido a la movilidad, que si bien es cierto, sí se redujo, pero no como se había planteado, y además de la interacción que tiene Jalapa de Díaz con Tuxtepec, pues era casi impensable o ilógico pensar que pues este municipio no pudiera resultar contagiado. Ya presentó casos y ha decidido la autoridad municipal suspender de manera temporal los servicios en el Palacio Municipal, y algo así van haciendo los propios municipios uno a uno conforme van entrando a esta lista epidemiológica, pues van tomando sus medidas. 1:31 PM, y bueno, pues también otro municipio que presentó ya casos confirmados es el de Magdalena Tequisistlán, y ellos tomaron medidas urgentes por haber entrado a esta lista de pues municipios con casos de COVID, y bueno, pues emitieron el siguiente comunicado que dice: el Ayuntamiento de Magdalena Tequisistlán emitió un comunicado en el que a partir de este día que se confirmó el primer caso COVID-19, es decir, el día de ayer, se tomarán medidas urgentes en este municipio de la región del Istmo de Tehuantepec. Entre las medidas que se tomarán, una, se prohibirá el paso a personas ajenas a la población, incluyendo a vendedores externos. Habrá toque de queda a partir de las 8 de la noche y hasta las 5 de la mañana, es decir, en este horario no podrá haber nadie en las calles, es lo que está ordenando la autoridad municipal de Magdalena Tequisistlán. También queda prohibido el comercio de vendedores ambulantes, así como también se permitirá la salida de la población a una persona por familia y solo por necesidades urgentes. Asimismo, seguirán las medidas anteriormente tomadas y hacen un llamado a la población para actuar de manera responsable, y de no acatarse las recomendaciones serán acreedores de una sanción que va de acuerdo a lo que establece la ley. Así es que Magdalena Tequisistlán pues ya tomó estas acciones para pues
hacer que su gente pues tome las medidas necesarias y pues evitar que haya más contagios de COVID-19 en este municipio de la región del Istmo de Tehuantepec. Y como le decía, uno a uno los municipios que van entrando a esta lista epidemiológica pues van reforzando sus medidas, ya tenían ciertos cercos, ya tenían ciertas medidas, no tan, estrictas como otros municipios, pero pues al presentar ya contagios, pues es lógico que tuvieran que tomar este tipo de medidas. Le digo, uno a uno, conforme van saliendo en esta lista epidemiológica, ya lejos quedó aquel dicho del gobernador de que Oaxaca tenía 200 y tantos municipios libres de COVID. Ya esta cantidad se redujo y bueno, pues vamos a estar muy atentos porque se supone que el próximo primero de junio, es decir, el próximo lunes, va a haber un tema ahí de la nueva normalidad y bueno, pues esto va a ir dependiendo mucho de las indicaciones y de cómo se vaya comportando el semáforo que dé a conocer el gobierno federal. Vamos a una pausa comercial, enseguida regresamos porque vamos a tener un enlace vía telefónica con el diputado local Freddy Delfín Avendaño de Valle Nacional. Regresamos. Una de la tarde con 37 minutos. Gracias por seguir con nosotros en Noticieros Panorama en su segunda emisión. Y bueno, pues lo comentaba antes de ir a la al corte comercial. Decía que vamos a tener un enlace con el diputado local Freddy Delfín Avendaño, a quien le agradezco que haya tomado esta llamada para platicar, pues desde luego, de las acciones que se están llevando, tanto en materia legislativa como en materia de apoyos durante esta contingencia que estamos atravesando por el COVID-19. Así es que vamos ahora hasta Valle Nacional. Saludo en esta tarde al diputado Freddy Delfín Avendaño. Muy buenas tardes, diputado, te escuchamos. Pues igualmente, diputado, pues continúas haciendo, pues apoyando a la gente en esta contingencia con entrega de diversos apoyos. Aquí definitivamente hemos estado trabajando en esta, pues, con las familias más vulnerables para precisamente mitigar un poquito, contribuir con un granito de arena para esta pandemia que la gente, la verdad, necesita esa. A pesar de que no tenemos un presupuesto como lo tienen los ayuntamientos o las secretarías del gobierno del Estado, el propio Ejecutivo, para estos casos, precisamente, sin embargo, estamos poniendo nuestro granito de arena y estamos apoyando a Valle Nacional. Ahorita, hace un par de días, tres días más o menos, donde le entregamos a los ejidatarios de Valle Nacional, a todos los secretarios, pues un apoyo ahí de apoyo aliñado, los kilos, los 300, los pollos, los kilos 700, para apoyar a la familia y la tarde. Entonces, es lo que hemos estado haciendo porque seguimos con nuestras actividades. Acuérdate que este tema, pues no hay una fecha que se pueda decir que ya se va a levantar la contingencia, el problema del coronavirus. Sin embargo, nosotros no quitamos el dedo del renglón, o sea, tenemos que apoyar a nuestra gente. Lo que sí me ha preocupado un poquito en las comunidades de Valle Nacional es que no dan paso a nadie. Entonces, ahí donde he podido entrar, pues ahí sí hemos apoyado a la canasta básica, otros papeles de Chihuevo, carne de res, el tema del pollo, ¿no? Preñado a cada familia de los giratarios en este caso. Diputado, pues bien lo dices, muchas comunidades de Valle Nacional pues prácticamente no permiten el ingreso de personas ajenas a estas comunidades. Esto te ha presentado, pues como ya lo comentaste, algunos inconvenientes, pero pues esto no ha bajado tu ánimo para seguir ayudando a la población. Darte un poco el tema de mañana, el día de hoy, la persona.
permanente en el Congreso local. Aprobó convocar para mañana al Pleno Legislativo al primer y segundo periodo extraordinario de sesiones, una sesión extraordinaria, ¿no? Donde se van a tocar temas importantes, como los que ya indican precisamente en la Comisión de la Régimen y Política Parlamentaria, identidad de género, en la Comisión de Estudios Constitucionales, también en la Comisión de Impuestos Indígenas y Afroamericanos, y también la otra comisión que participó, o está participando en el cambio, de democracia y participación ciudadana. Entonces, esos dictámenes pues, corresponden a reformas adecuadas, que van a hacer adecuaciones a ordenamiento, jurídicos, pues el trabajo legislativo tampoco se detiene, diputado, y bueno, pues mañana estarás allá en San Raimundo Jalpan, pues atendiendo el llamado del Congreso. Pues vamos a estar muy atentos, diputado, a cómo se vaya dando esta sesión extraordinaria a la que convocaron, los acuerdos, qué es lo que se va a aprobar el día de mañana y darle puntual seguimiento. Y bueno, pues lo sabes, este espacio está abierto para que pues nos informes acerca de las actividades que estás realizando. Y regresando un poco al tema de la entrega de estos apoyos alimentarios que has estado dando en Valle Nacional, pues coméntanos a dónde se puede dirigir las personas que estén interesadas en ser beneficiadas con estos apoyos. Pues así es, esto ha cambiado mucho la forma de cómo nos comportamos, de cómo nos movemos, de cómo convivimos ahora, ahorita por el tema de la... Sí, la nueva modalidad es precisamente parte de lo que estamos viviendo ahorita, pues se va a quedar ya de manera permanente. Y bueno, pues tú estás en Valle Nacional en estos momentos, coméntanos cómo has visto la situación de la gente acatando estas medidas. Sabemos que además de entregar estos apoyos alimentarios, también estás haciendo una campaña de concientización de manera permanente a la gente de que mantenga la sana distancia, de que use el cubrebocas. ¿Cómo has visto la participación o la aceptación de la población de Valle Nacional hacia estas disposiciones? Gracias.
hasta el momento no ha resultado, se han detectado casos de coronavirus en España Nacional, y aunque es un paso obligado para la capital, no ha resultado Valle Nacional, o no ha existido las estadísticas del Estado o de la región para contribuir con casos lamentables en la pandemia de coronavirus. Pues sí, mucho tiene que ver, por ejemplo, los filtros que se han colocado en los accesos, estas campañas que tú estás haciendo allá en Valle Nacional de concientización, de pedirle a la gente que se mantenga en casa, que salga a menos que sea estrictamente necesario, que usen el cubrebocas, si va a salir alguien a comprar, que sea nada más una persona por familia. Todas estas acciones pues han ayudado, esperemos que Valle Nacional se mantenga así, sin casos. Y bueno, pues como lo dices, es mucho el riesgo que existe por, una, la interacción que tiene Valle Nacional con Tuxtepec, y dos, que es un paso obligado hacia la capital de Oaxaca. Efectivamente. Pues esperemos que se mantenga esto así y que pues Valle Nacional pueda pasar esta pandemia sin contagios. ¿Algo más que agregar, diputado? Sí, diputado, te escuchamos. Adelante, ¿algo más que agregar? Bueno, al parecer creo que perdimos comunicación con el diputado Freddy Delfín Avendaño, y bueno, pues ahí escuchábamos las acciones que están llevando a cabo allá en Valle Nacional con esa entrega de apoyos alimentarios y la sesión que va a realizarse mañana allá en el recinto legislativo de San Raimundo Jalpan, que ha sido convocada pues por la Diputación Permanente. Vamos a estar muy atentos a todo lo que suceda en esta sesión y ver qué es lo que pues se aprueba. Temas importantes, dijo, que se van a abordar, eso lo dijo el diputado local Freddy Delfín Avendaño. Vamos a la pausa comercial, enseguida regresamos, tenemos más temas para usted. Una de la tarde con 52 minutos y bueno, pues en estos momentos está a través de nuestras plataformas digitales, pues estamos transmitiendo un conflicto en San Antonio de la Cal. Ayer habían ellos colocado un filtro para sanitizar a la gente y pues empezó a correr el rumor de que pues lo único que estaban haciendo era esparcir el virus. Esto generó temor en una parte de la población y hoy están haciendo reclamos en estos filtros sanitarios. Vamos con las imágenes totalmente en vivo de lo que se está transmitiendo en las plataformas digitales. Vinieron a fumigar, pero yo hablé a secretaría y me dijeron que no, que ellos no sabían nada ni de lo que estaba pasando aquí. ¿Qué va a pasar? ¿Algún día que vamos a querer una fumigación del dengue, de algo así? Pues la gente ya no va a tener confianza que va a la pobre gente a fumigar la enfermedad que en verdad padece la gente. ¿Por qué? Por lo de gobierno. ¿Ahora qué le? Bueno, pues los problemas habituales de las transmisiones en vivo, pues está este conflicto allá en San Antonio de la Cal. Voy a presentarle unas imágenes, unas fotos que nos han mandado nuestros compañeros reporteros que están cubriendo este hecho allá en San Antonio de la Cal, de cómo se originó este conflicto. Y es que le digo, ayer se instaló un módulo de sanitización en el acceso de San Antonio de la Cal. Ya le presentábamos pues ayer la información, la transmisión en vivo de lo que sucedía de ello. Y bueno, pues pues ahí están algunas imágenes, cómo llegaba la gente a pues a manifestarse, a reclamar sobre este filtro, porque le digo, empezó a circular información
de que lo que estaban esparciendo era el virus, que estaban contagiando a la gente, y esto pues generó temor en mucha parte de la población, y pues se fueron al Palacio Municipal. Ahí está viendo usted estas imágenes de cómo la gente se concentró ahí en la afuera del Palacio Municipal, y veíamos estas imágenes de cómo pues estaban algunas personas reclamando airadamente esta situación, algo que pues es lamentable. Muchos municipios están realizando esas labores de sanitización para evitar la propagación del virus COVID-19, pero también lamentablemente, y algo que hemos visto no solamente en esta pandemia, sino lo hemos visto en muchas ocasiones, que hay personas que difunden información falsa a través de las redes sociales, y hay mucha gente que las lee, no las confirma, las cree y le empiezan a divulgar. Y esto empieza a generar pánico, empieza a generar que esta falsa información empiece a circular pues de manera fuerte en las redes sociales, genera muchas dudas en la población y ocurren cosas como esta que estamos viendo en San Antonio de la Cal. Alguien se le ocurrió decir que ese no era un filtro de sanitización, que era el virus lo que estaban esparciendo, cuando lo que se busca con estas acciones es pues descontaminar, por así llamarle, a las personas, tratar de eliminar los riesgos lo más posible, porque es un virus altamente contagioso, se transmite muy fácilmente. Y pues hemos visto en los últimos días cómo en la ciudad de Oaxaca se han incrementado de manera considerable los casos de COVID-19. ¿Sí? Aquí en Tuxtepec también hemos visto cómo en días se dispara el incremento. Hay otros días como el de ayer que no hay casos, pero pues es una constante, es algo que está sucediendo. Pero le digo, hay mucha gente que lamentablemente le gusta hacer este tipo de acciones y bueno, pues suceden este tipo de cosas. Gente que consume fake news, como se les llama, las consume, se las cree, no las confirma siquiera. Usted se acordará que cuando salió este portal, el Deforma, sacaban noticias chuscas de ciertas cosas que pasaban a nivel nacional y mucha gente las compartía pensando que eran reales. Cuando ya usted lee el cuerpo de la nota, pues se daba cuenta que era una broma, una sátira hacia algún personaje político, hacia el gobierno, y la gente se lo creía como real, como verdadera. Entonces es lamentable esta situación que está presentándose en San Antonio de la Cal. Gente que pues en el marco de esta pandemia pues generó esta información falsa, que no es la sanitización, que es el virus lo que les están echando. Y obviamente pues la gente, una, no confirmó, no comprobó la información, no consultó con las autoridades municipales. Se la creyeron, se espantaron, se movilizaron y fueron a hacer esto. Lamentable, lamentable que esto esté sucediendo, y pues esto sin duda, créalo usted, va a trascender no solamente una noticia estatal, sino también pues a nivel nacional. 1:58 PM, y hablando de temas nacionales, hoy en la conferencia matutina del presidente López Obrador dijo el mandatario que hay un fondo de contingencia de alrededor de 60,000 millones de pesos para pues seguir con este tema, para evitar que haya una crisis presupuestal. Gente, pero hay un fondo de contingencia de alrededor de 60,000 millones de pesos. Así como existe un fondo para estabilizar presupuestalmente al gobierno federal en caso de una crisis, es un fondo de 150,000 millones. Así existe un fondo de 60,000 millones para estabilizar presupuestos de gobiernos estatales. Y ya Hacienda les va a entregar, de acuerdo a las fórmulas, ese fondo. Es un extra a lo presupuestado. Sí, lo saben.
y hay unas reglas de operación de ese fondo para que se entregue, creo que cada 3 meses, y me consultó el secretario de Hacienda si se podía modificar la regla para proceder de inmediato a entregar los recursos a los estados. Sí, van a empezar ya a entregarse los fondos. Y bueno, pues el próximo 31 de mayo se termina la jornada de nacional de la sana distancia para dar paso a la nueva normalidad. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, pues ya se había anunciado este semáforo, ¿no?, que está en color verde, amarillo, naranja y rojo. Dependiendo de la situación en que se encuentre pues cada estado, cada municipio, dependiendo del número de casos confirmados con las defunciones, pues se va a tomar en cuenta, se va a clasificar y se va a ver el tema de esta nueva normalidad. Contempla reanudar ciertas acciones, algunas no indispensables se van a empezar a reactivar, pero esto lo va a ir dando a conocer pues en su momento el gobierno federal. ¿Por qué le digo esto? Bueno, porque el presidente de la República, que también ya pues se ha confinado, no ha salido de la Ciudad de México, se ha mantenido ahí en la capital del país y acude a las conferencias matutinas, tiene conferencias virtuales, todo ese tipo de cosas, pero no ha salido al interior de la República. Entonces él dice que de poderse hacer esto a partir del próximo lunes, él el martes daría inicio a sus giras y lo haría en Cancún, daría el banderazo pues a una parte del Tren Maya y otras actividades que tiene programadas realizar. Así lo anunció el presidente de la República. Les adelanto a todos de que iniciaría yo el martes en Cancún. En la mañana llevaríamos a cabo la reunión de seguridad en Cancún de 6 a 7 de la mañana. La conferencia de prensa también de 7 a 8 en Cancún, martes. Ese mismo día vamos a dar un banderazo para el inicio del primer tramo del Tren Maya que va de Cancún a Valladolid, en un sitio donde está el cruce hacia Playa del Carmen y hacia Holbox. Allí es un primer tramo con la empresa que ya tiene el contrato. Luego, al día siguiente, Mérida, en la mañana, reunión de seguridad de 6 a 7, de 7 a 8 también en Mérida, rueda de prensa. Ahí también se da otro banderazo, que es otro tramo de Mérida a Campeche, es el segundo tramo. El jueves en la mañana, Campeche, reunión de seguridad, rueda de prensa, y ese día jueves dos banderazos, dos tramos, uno en Escárcega y otro por la tarde en Palenque. Y al día siguiente, viernes, reunión de seguridad en la mañana en Villahermosa. Pues parece que ya le urge al presidente de la República hacer sus giras, ir al interior de la República a estas acciones que tiene que pues emprender. Por el confinamiento no lo ha podido hacer, pero pues le digo, vamos a depender de lo que vaya diciendo la autoridad federal sobre este tema de la nueva
normalidad. Hay que estar muy atentos. Él no quiere decir que el día 1 de junio ya todos vamos a poder salir a las calles a realizar las actividades como las realizábamos antes de esta pandemia. Eso no significa. La nueva normalidad es que muchas de las medidas que tenemos actualmente por el tema de la pandemia se van a quedar. Se van a quedar en las empresas, en los comercios. ¿Cómo? Pues va a haber personas que estén aplicando gel antibacterial a las personas que entren. A lo mejor haya filtros para el ingreso de personas para hacer sus compras. Si usted llega a presentar cierta molestia en la garganta, o toser o estornudar, pues va a ser obligatorio el uso de cubrebocas. Guardar la sana distancia, tal vez también se quede. Entonces es un proceso que vamos a ir viviendo poco a poco. No significa que ya se acaba la Jornada Nacional de la Sana Distancia y ya todo el mundo hacer lo que tenemos que hacer, a irnos al cine, a irnos a las plazas, a los parques, a los espacios públicos. No, todo va a ser calmado, todo va a ser con ciertas pausas que las van a ir marcando las autoridades de salud del gobierno federal principalmente. Y bueno, pues de esta manera hemos llegado ya al final de este espacio de noticias. Le agradezco que nos haya acompañado durante estos 12 minutos. Tiene usted un avance de la información más importante que se ha generado hasta este momento. A las 8 de la noche tiene usted una cita con Santiago Méndez en la tercera emisión de Noticieros Panorama. Y unos minutos más tarde, la mesa de análisis, esta mesa virtual que están realizando mis compañeros periodistas. Temas importantes que van a abordar, desde luego, qué es lo que va a pasar de aquí al domingo, qué va a pasar el lunes con el inicio de la nueva normalidad. Así es que hay temas interesantes que van a debatir ellos en esta mesa de análisis que tenemos para ustedes todos los miércoles. Y mañana a las 8 de la mañana, Dorothy Ponteo y Yuri Sosa con la visión femenina de las noticias. Yo nuevamente los espero a la 1 de la tarde con lo que se vaya registrando en las últimas horas. Así es que pues que tengan una excelente tarde y muy buen provecho. Noticieros Panorama, segunda emisión.